nombre es Laura Jimena García Cardenal, tengo 18 años, vivo en Bogotá, soy nacida en Bogotá y estoy actualmente viviendo en la localidad Rafael Uribe Uribe. Bueno, mi nombre es Daniel Ocampo, más conocido como Coco. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana a comenzar mi día e irme a estudiar. Mi familia está conformada por mi mamá Nidia, por mi papá Edgar y por mi hermano Sebastián. Aquí vivo con mi mamá, vivo con dos hermanas, vivo con dos sobrinos y con los peces también. Yo trabajo en Bosa Carbonel, entonces debo tomar los transportes porque no hay ninguno que salga directo. Y ya luego llegaré al trabajo. Bueno, son las 7 de la mañana, ya me preparo para salir a la universidad. Tengo que subir aquí una lomita larguita para coger el alimentador. La vida de Laura y de Daniel, una chica de Bogotá y uno de Medellín, tienen una cosa en común: su apuesta por formarse y por formar a otros chicos de la ciudad de Medellín y de Bogotá. Picompass viene desarrollando desde el año 2015 un proyecto de prevención de violencia juvenil urbana que se ha denominado JAFET. Significa Jóvenes Animadores con una Fe Transformadora. Entonces lo está desarrollando en tanto en Medellín como en Bogotá, con 20 grupos juveniles en la ciudad de Bogotá y 15 en la ciudad de Medellín. Yo antes era una persona más tímida y tenía miedo de pronto demostrar lo que realmente uno es y las capacidades y las cualidades que tienes como persona. Y conocer a Picompass me ha favorecido para eso y también para ampliar los conocimientos que tengo frente a esta área tan importante como es el trabajo con los jóvenes y los niños, puesto que aparte de que nos forman, se logra un acercamiento con los demás jóvenes líderes que te permiten como realmente aprender de ellos y que las cosas que tú ves en tu cotidianidad sean significativas, ¿sí? O sea, ver a los niños trabajar por la gente y ver a la gente también trabajar por la demás gente es súper importante. Bueno, pues yo empecé en esto de los grupos juveniles prácticamente obligado. Pero resulta que yo cuando era pelado era un poquito desjuiciadito, ¿cierto? Entonces mi mamá, viendo pues como que yo no hacía nada o que lo hacía, estaba haciendo mal pues para mi vida, me trajo acá a la parroquia prácticamente a las malas de las orejas y le dijo al padre: vea a ver qué hacer con ese pelado, que yo no sé qué hacer en la casa. Y aunque haya sonado a regaño, yo creo que eso ha sido lo más maravilloso, una de las cosas más maravillosas que ha hecho mi mamá por mí, porque pues con la compañía de ella, el padre y los compañeros del grupo fue que me empecé a apasionar por eso. El componente de incidencia social, en ese componente lo que tenemos es algo que nosotros denominamos acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Son la apuesta de cada grupo juvenil por generar un proceso en donde se vea implicada su comunidad. Es decir, lo que hacen los jóvenes es identificar una problemática, generar unas acciones que, digamos, que permitan transformar esa problemática, y tres, ser reconocidos como jóvenes, jóvenes que transforman en su propia sociedad, es decir, que se puedan entender como actores sociales. El proyecto lo llevamos a cabo conjuntamente con el Secretariado Nacional de Pastoral Social a través, o es financiado mejor, por el gobierno de Noruega, quien a través de Caritas Noruega es quien da los recursos económicos para llevar a cabo el proyecto. Nosotros hace más bien poquito comenzamos con JAFET, hace unos 4 o 5 meses.
y quisimos acogernos a la propuesta que ellos nos dieron porque nos pareció supremamente interesante, porque ellos se encargan de tomar iniciativas de transformación social, porque ellos no se quedan encapsulados en un salón, en una oficina, sino que ellos se dan cuenta de cuál es la problemática de nuestros barrios, de nuestras zonas, y a través de esas vulnerabilidades que tenemos, entonces las toman como fortalezas para trabajar y nos utilizan a nosotros como herramientas para llegar hasta las personas que tienen esos problemas y que son vulnerables de esas maneras. Entonces, para nosotros como grupo juvenil es supremamente interesante porque uno siempre está buscando salir del salón, salir de la parroquia, salir de la cuadra, de las mismas calles, pero a veces no surgen las ideas, a veces uno se queda como cortico, pero ellos vienen y nos dan un empujón, entonces nos ayudan y nos dicen, hey, pero es que el mundo está allá afuera, tenemos es que salir, tenemos es que darnos a la gente, darnos a conocer, que nos vean, que se note que estamos acá. Por eso quisimos acogerlos a ellos con todo el corazón, o sea, con toda la alegría, y por eso estamos súper contentos trabajando este tiempo con ellos y esperamos poder desarrollar muchísimos proyectos de la mano de ellos para el bien de nuestra comunidad. Ha sido muy importante la formación que Jafet ha brindado a cada uno de los grupos que acompaña, tanto en Medellín como en Bogotá, puesto que trabajan temáticas de violencia, de memoria, de reconciliación. Entonces hace que los grupos juveniles se articulen y puedan trabajar de una forma más organizada en los territorios. ¿Cómo lo estamos pasando? Si Compás contribuye en todo esto que estamos construyendo todos, es en esa construcción social, ¿sí? En esa resiliencia, en ese saber comunitario, ¿sí? Ya que ellos son como ese medio y ese lugar donde nosotros llegamos, nos sentimos en casa, encontramos a otras familias que independientemente que no sean de sangre, para nosotros es una familia, ¿sí? Somos una familia grande y Ficompás ha permitido eso, ¿sí? Unir varios grupos juveniles que le quieran apostar a todo lo que estamos realizando en nuestros sectores. A pesar de que yo antes de entrar aquí a los grupos parroquiales, ya había estado en otros grupos sociales, culturales, de teatro, ambientales, de recreación, etcétera, etcétera. Cuando llegué aquí a los grupos pastorales encontré como la ruta de lo que yo quería para mi vida, ¿cierto? Entonces fue aquí donde encontré que los jóvenes que están en las parroquias, que están en las iglesias, pueden generar pues como grandes transformaciones en lo que se hace en los barrios. El proyecto tiene cuatro componentes: un componente formativo, un componente de incidencia social, un componente de apoyo económico a jóvenes que están ingresando o quieren ingresar a instituciones de educación superior, y un componente, pues una plataforma social de en donde, digamos, converger. El componente formativo es un componente necesario en tanto que nosotros como Ficompás y el proyecto lo que plantea es que los jóvenes que en este momento están haciendo parte de grupos juveniles, ya sea parroquiales o de otra índole que también hacen parte del proyecto, necesitan fortalecer sus conocimientos y reforzar algunas de sus formas de hacer en sus barrios. Y gran parte de estar formándome y haciendo una carrera profesional es gracias al apoyo que nos ha estado dando la Pastoral Social Colombiana por medio de Jafet, que nos ayudan con la matrícula. Pues la verdad, hace 2 años estoy recibiendo el apoyo y ha sido librarse de una carga impresionante. Esta es la Universidad de Antioquia, una de las universidades públicas más importantes del país. Aquí estudio yo trabajo social, estoy en séptimo semestre y la verdad escogí esta carrera pues por muchas experiencias que tuve joven, de conocer trabajadores sociales que iban al colegio, que estaban en otros lugares a los que yo asistía, y me dije, pues si por esto pagan, por estar con la gente, entonces estudiémoslo. La verdad, el proceso aquí en la universidad ha sido muy enriquecedor porque es llenarse uno de experiencias, de conocer personas diferentes que le pueden ayudar a uno a entender muchas cosas, y lo más importante es aprender, llenarme de conocimientos para seguir trabajando con gente hasta que sea viejito
que esa es como mi meta de vida. Bueno, es importante la formación académica porque un profesional no se hace de la nada solo con la experiencia, sino también es necesario la teoría, ¿sí? También es necesario en cierta manera la teoría, pero no la retórica, sino una teoría más basada en lo que la persona puede vivir y en lo que la persona puede aprender en un espacio educativo. Yo escogí trabajo social por vocación. Realmente, porque me di cuenta que realmente se existe la transformación social y el tejido social desde la comunidad y desde la persona en general. Entonces, trabajo social para mí es lo primordial y realmente fue por las experiencias que he vivido que me han hecho saber de que esa es la carrera que yo debo escoger y que amo completamente y que de hecho debo luchar por ella. Bueno, la investigación lo que nos muestra es que hay muchos factores que inciden en la participación directa o indirecta de los jóvenes en los procesos de violencia en las diferentes ciudades. Tienen que ver con los ambientes familiares, la violencia histórica que han vivido algunas ciudades como Medellín, como Bogotá, donde aún hacen presencia grupos armados, ya no tanto aquellos que históricamente han estado como las guerrillas o los paramilitares, sino que en este momento en diferentes ciudades lo que se padecen son residuos de esas diferentes estructuras criminales. Y los jóvenes han caído también en esa lógica. Entonces unos porque o hacen parte activa de los grupos, ¿cierto?, integrando los grupos armados, u otra siendo también víctimas directas e indirectas del accionar de esos grupos. Para el segundo año de la propuesta llegó a 1.233 jóvenes, sobrepasando la meta de 800 en Bogotá y en Medellín, distribuidos así. 16 grupos en Medellín, más o menos con 427 jóvenes, y 20 grupos en Bogotá, Soacha y periferia de la ciudad con 669 jóvenes directos y 137 indirectos para un total de 806 jóvenes. Hemos tenido jóvenes que han estado vinculados con el tema de la violencia, hemos tenido jóvenes que han sido desplazados violentamente de los lugares de donde vivían, y también hay personas pues que en las épocas de violencia acá en la ciudad hemos perdido a nuestros familiares. Pero ya desde Jafet entonces uno empieza a entender como que es una dinámica de otra forma, que a pesar de que ya pasaron todas esas cosas, podemos empezarnos a soñar cosas nuevas desde aquí. A los jóvenes les ha servido mucho primero conocer otros procesos que hay en la ciudad, ¿cierto? Conocer otros grupos, tanto grupos que apenas están empezando como grupos que llevan muchos más años pues que nosotros. Entonces ha sido como una construcción colectiva entre todos y a los muchachos eso los ha motivado mucho a trabajar, ¿cierto? Cuando estamos en grupos parroquiales, a veces los grupos nos quedamos encerrados como aquí en la parroquia, ¿cierto? Entonces lo que podamos hacer ahí, la oración, ayudar como solamente a la comunidad. Pero también Jafet nos ayuda a entender de que también nosotros podemos intervenir en un nivel más grande, en un nivel de barrio e incluso en un nivel de ciudad que es lo que hemos estado trabajando y esperamos seguir trabajando pues muchos más años. Nosotros nos enfocamos en trabajar a nivel comunitario y a nivel social. También se trabajan pues con madres, con familias, entonces que a nivel personal los jóvenes vean que sí pueden tener procesos de reconciliación para luego exteriorizar eso y construir paz. Yo siento que los jóvenes es muy importante que se formen por la realidad que vivimos en nuestro barrio. Sabemos que vivimos en un barrio vulnerable donde hay muchas situaciones preocupantes y creo que la importancia de la formación para nuestros jóvenes. Primordialmente lo que uno puede encontrar en Jafet son muchos aprendizajes.
¿sí? Jafet para mí es un espacio donde uno se puede encontrar con diferentes compañeros que también tienen las mismas problemáticas que tiene uno, tanto a nivel comunitario como a nivel individual. Y en Jafet uno encuentra muchas soluciones a esas problemáticas que uno tiene. Yo digo, el apoyo del Estado es mínimo en Colombia, con los sectores vulnerables. Y lo que ellos intentan hacer con nosotros es espectacular. Si no hubiera entrado Pico en Paz, no sé qué sería de mi educación superior, no sé qué sería de mi formación que he adquirido a través del tiempo. Entonces, digamos que la experiencia ha sido tan maravillosa, tan espectacular, que realmente yo a veces ni la creo. Y creo que eso es importante porque me ayuda a tener esperanza en un futuro, ¿sí? Y que cada vez que yo me levanto en mi casa, que cada vez que yo veo a los jóvenes trabajar por los demás, tengo esa esperanza y esa semilla de que puedo transformar las cosas. Aprendemos cómo hacer paz, cómo conciliarnos desde nosotros mismos para llegar a conciliarnos con los demás. Y realmente uno está aportando a realizar una transformación. Nuestros jóvenes de hoy en día necesitan mucho liderazgo, mucho acompañamiento para así suplir muchas dificultades que vivimos en nuestro barrio. Por medio de estos procesos los jóvenes se dan cuenta que tienen un proyecto de vida, tienen algo más para aportar, tanto a ellos mismos como a la sociedad. A veces siente como que ya se le va acabando el tiempo a uno, se le va acabando el aire, pero entonces llega Jafet con los procesos que tiene y lo llena uno como de energía, como de un empuje para decirle, no, usted tiene que seguir, puede seguir adelante, tiene muchas cosas por hacer todavía por su barrio, por su ciudad, por su grupo juvenil. Entonces siempre han estado ahí como con ese apoyo. Yo le diría a todas las personas que me están viendo que realmente es posible salir, es posible realmente creer en un nuevo futuro para esta sociedad, para lo que creemos cada uno de nosotros como personas, independientemente de lo que creamos. Pero si creemos en nosotros mismos y abrimos camino, como dicen nuestros indígenas, que vamos abriendo camino juntos como hermanos, realmente podemos lograr que las cosas cambien, ¿sí? No van a cambiar si nos seguimos quedando de nuevo sentados, tal cual lo estaríamos haciendo en este momento, sino realmente si luchamos por las cosas que queremos y realmente le apostamos a la transformación social, realmente, no solo por hacerlo, sino porque realmente lo quiero hacer y porque realmente lograré hacerlo. Pico en Paz ha venido haciendo una labor muy importante en Medellín y en Bogotá. Y de esa labor ha sido todo un trabajo de integración comunitaria, de acercamiento con organizaciones juveniles, de trabajar de la mano con niños y niñas organizados dentro de una gran iniciativa que es el Movimiento Sembradores de Paz. Entonces, el primer paso es un liderazgo, es una fuerza para hacer que todos los niños y jóvenes del entorno se involucren y logren hacer desde sus distintos ambientes prevenciones, acciones que sean positivas, que les ayuden a salir adelante dentro de lo que está viviendo la realidad. Hay una segunda parte que es muy importante y tiene que ver con el hecho de que estos sean reconocidos. Si los jóvenes no solamente hacen acciones, sino que son reconocidos por su capacidad de liderar actividades, por su capacidad de jalonar la sociedad. Un tercer aspecto tiene que ver con toda esa capacidad y la fuerza que tienen los jóvenes de tener impacto en quienes toman decisiones, de acercarse a los alcaldes locales, de acercarse a las juntas de acción comunal, a las organizaciones donde se toman decisiones que tienen que ver con ellos y con su comunidad. Y un cuarto aspecto tiene que ver con la educación. Crear un entorno educativo donde niños y jóvenes puedan realmente acceder a la educación en condiciones de mucho bienestar, pero también de mucha capacidad de dar desde sí mismos y desde sus aportes. Con estos niños y jóvenes estamos pues construyendo un gran proyecto de nación, un proyecto de nación basado en la paz, la reconciliación, el respeto y la dignidad humana. Y con paz entonces es el líder de este proceso, que va de la mano con todas las organizaciones juveniles de las regiones, de los municipios, tanto en Medellín como en Bogotá.